Doctor Caicedo, el doctor Sanguino nos acaba de decir aquí que los liderazgos en el Caribe y en el país ya están escriturados para nadie. Usted que ya lleva algunos meses, pocos, pero lleva algunos meses recorriendo la costa, ¿cómo se siente? ¿Cómo ve ese apoyo, esa atención que le prestan la gente del Caribe a este proyecto que usted está planteando? Bueno, yo creo que los ciudadanos del Caribe anhelan que las cosas cambien para que cambien su calidad de vida, y mayoritariamente es como un clamor en cada uno de los ciudadanos, que haya mejores servicios públicos, que precisamente la educación pública cuente con los recursos adecuados, que los niños estén al centro de las preocupaciones de quienes tienen la oportunidad de gobernar. Y cuando hablamos del centro de las preocupaciones, es que tengan el suficiente, no solo afecto en el seno de sus familias, sino además alimentación en los colegios, un acompañamiento psicosocial, ambientes adecuados de aprendizaje, apoyos para su desarrollo en materia cultural, deportiva, artística, y que efectivamente también tengan certidumbre en las oportunidades de estudiar, que sea fácil acceder a crédito, o haya líneas que incentiven la creación de empleo, del emprendimiento, que la gente reclama mejores oportunidades de empleo. La gente, por supuesto, que lo que desea es vivir en barrios con servicios públicos de calidad, con parques, con vías adecuadamente pavimentadas. Y yo creo que eso es lo que nosotros también buscamos representar, el anhelo de cambio de la gente, las aspiraciones más sentidas que se expresan en lo que ya he mencionado, y que efectivamente los ciudadanos entonces, por supuesto, quieren tener seguridad, y entienden que el conflicto, mayoritariamente hemos sentido eso, debe terminar. Por supuesto que, claro, se le genera distintos niveles de duda cuando los procesos, bueno, tienen tantos altos y bajos, y cuando hay personas que están dedicadas a querer incentivar un ambiente de pugnacidad, de confrontación, de violencia. Por supuesto que esto también es un proyecto para ayudar a construir una pedagogía para la convivencia, para la paz, y para un país que reivindique el derecho de la gente a vivir mejor. Eso es lo que sentimos que quiere como la gente, que está cansada también de los mismos de siempre gobernando en los pueblos y en los departamentos y en las ciudades, que sean como las mismas élites de siempre, que sean aquellos que parecieran tener los cargos públicos escriturados por cuenta de haber nacido en el seno de familias que llevan no décadas, sino centenares de años al frente de los aparatos de gobierno del Estado, y que efectivamente tienen una responsabilidad de cómo vivimos. Donde se ha avanzado, seguramente habrá que reconocer cuánto aportaron en esa dirección, pero la verdad es que lo que tenemos es un gran rezago, y los ciudadanos están cansados de que sean los mismos que, a pesar de conducirnos siempre con las mismas viejas fórmulas de gobierno, a los mismos niveles de inequidad, de atraso, de estancamiento, sigan ellos, porque tienen los recursos, porque son de pequeños círculos de poder, gobernando, cuando los ciudadanos entendemos que al estar en una democracia y tener el voto, se podría, porque esa es una de las virtudes de este sistema político democrático, cambiar a aquellos que no están funcionando en defensa o en beneficio de todos. Eso es lo que hemos sentido. Cabe decir que en la costa lo que nos proponemos hacer es construir una plataforma de cuáles son esos principales problemas y la agenda de soluciones que desde la ciudadanía se propone, y cómo con esas entonces
ideas con esa plataforma de cambio, la gente emprende un proceso de cambio en sus municipios y en su departamento y participa también activamente cuando corresponda participar. Si hay una convocatoria, un plebiscito, que la gente esté organizada para que pueda participar, o cualquier mecanismo de refrendación, por ejemplo, de los procesos de paz. Pero también si se plantea la oportunidad de hacer un cambio a nivel constitucional profundo en nuestro país para que tengamos un modelo económico productivo que genere riqueza y empleo, para que tengamos un modelo ambientalmente sostenible o un modelo social que genere equidad, un modelo institucional y político que de un Estado eficientemente gobernado con recursos públicos transparentemente ejecutados, pues fíjese que es la oportunidad para hacerlo. Hay cambios que hay que hacer en Colombia y tienen que hacerse a nivel de una constituyente, y es la oportunidad para organizarnos y también participar activamente, y por qué no varios constituyentes del Caribe y de las regiones, ¿verdad? Pero cuando vengan las elecciones congresionales, pues para que no siga ocurriendo lo mismo, que son los mismos de siempre, ¿no? Los que compran votos, los que son de las familias tradicionales de siempre en la política en cada uno de nuestros departamentos, de las mismas élites que están respaldados por grupos económicos y grupos de intereses, y a veces inclusive hasta por grupos ilegales detrás, pues puedan ser renovados en el ejercicio del manejo de los recursos públicos, de los bienes públicos, de las instituciones públicas, pues tienen que postularse nuevas personas, ¿cierto? Al escenario congresional y luego a los escenarios seguramente de la gobernabilidad territorial, pero que también esto permita que en las elecciones a presidencia de la República en la costa tengamos una propuesta adecuada de qué cambios impulsar, y también surjan liderazgos que dialoguen constructivamente con los liderazgos nacionales que desde el centro o de otras regiones del país llegan a nuestra región. Yo creo que es tiempo también que la costa deje de echarle la culpa a otros de su suerte y asuma la conducción de su propio destino, que supone también tener una agenda de qué es lo que tiene que hacer para cambiar y cuáles son esos líderes que pueden impulsar ese cambio. Doctor Caicedo, como este es un acto político, tal vez el primero que se produce en la costa, ¿Cámara, Senado o Vicepresidencia? Hay muchos ciudadanos que están en... O Presidencia, o Constituyente, o... Bueno. Claro, hay muchos ciudadanos que están en la idea de participar, inclusive de inaugurarse en el liderazgo y en la participación, y hemos dicho, si hay constituyente, por supuesto, si hay elecciones congresionales, si vienen las elecciones territoriales, si hay elecciones presidenciales, pues obviamente, ¿cómo se renueva el sistema político? A través del mecanismo de participación de los ciudadanos cuando votan, y a través de líderes que adecuadamente interpreten los anhelos de las mayorías de las personas. Aquí esto lo que busca también es ser una gran plataforma de proyección de esos nuevos liderazgos. Nosotros estamos, en la dirección de ayudar a contribuir en la generación de esos liderazgos en la costa caribe, más allá de nuestra propia ciudad, ¿cierto? Doctor Caicedo, puntualmente usted, ¿tiene aspiraciones de un cargo a candidato presidencial? Yo en lo particular estoy impulsando este proyecto a nivel regional de la costa caribe y seguramente si se dan las condiciones lo haremos en otras regiones del país. Cualquier colombiano, para que también seamos muy francos, desearía ser presidente de la República para tomar las decisiones que anhela cuando no tiene el servicio de energía en su casa, no le llega el agua o no hay la seguridad adecuada en su comunidad. Dijera, si yo fuera presidente, ¿qué cambio no pudiera hacer? Creo que... Carlos Lemos Simos decía, colombiano que se respeta quiere ser presidente. Hablando sobre la paz. Doctor Caicedo, usted esta mañana en su intervención habló de que las grandes empresas nacionales están en poder de los extranjeros y las grandes empresas hídricas de la costa también están en manos de los extranjeros. ¿Cómo va a hacer usted o cómo piensa hacer Fuerza Ciudadana para combatir esa fuerza económica que es tan grande? Mire, nosotros somos enemigos de la inversión privada, por supuesto, porque es la inversión privada que genere riqueza, que genere empleo de calidad y pague salarios justos y pague los impuestos sin evadir sus obligaciones y responsabilidades. Y respete el medio ambiente. Pero somos amigos, por supuesto, de las empresas que lo hacen con un enfoque de sostenibilidad y que entienden que el uso de un recurso natural implica el cuidado de las cuencas, de las fuentes donde estos nacen, y que
el país lo que no puede hacer es seguir entregándole licencias para explotación, o bien de su minería, o sea, de los recursos naturales no renovables, o de los recursos naturales renovables, a compañías, o bien nacionales o extranjeras, depredadoras, ¿no? Y que además no prestan los servicios de manera adecuada, sino que lo que ven es un negocio en la que pretenden llenarse ellos los bolsillos a una costa de la pésima calidad de los servicios que pueden prestar o de la degradación de los ecosistemas. Lo hemos visto en empresas prestadoras de servicios públicos en nuestra región, que por ejemplo, como en el caso de Santa Marta, no han prestado un servicio de agua potable y alcantarillado de calidad, ya llevan aquí más de 25 años. Entonces, si vinieron del extranjero a prestar el servicio, tenían que hacerlo mejor que los colombianos, o mejor de las empresas privadas colombianas, o de las empresas públicas del territorio, si no lo han hecho así. No puede ser que nosotros en el país sigamos admitiendo ese tipo de modelo, ¿de acuerdo? O inclusive en la prestación del servicio de energía en la costa Caribe, todos tenemos que pagar tarifas que no son las más baratas, ¿cierto? Que se pagan en Latinoamérica, y sin embargo no recibimos un servicio de calidad, y adicionalmente con nuestros impuestos, ¿cierto? Y los recursos públicos, tiene que ampliarse la infraestructura, que al ritmo en que vamos, pues tenemos que aguantar que durante varios años vamos a tener un pésimo servicio de energía. De manera que cuando se estructura ese modelo de concesión, de transferirle al tercero particular, y en este caso extranjero, la operación de ese servicio, no se establecieron una serie, digámosle, de inversiones que obligatoriamente tenían que hacer por su parte, sino que esas quedaron, fue a cargo de lo público. Este tipo de modelos de concesión tienen que revisarse, y adicionalmente también tiene que revisarse el papel de nuestros organismos de control en materia de servicios públicos, porque evidentemente no han prestado el servicio, o no han jugado el rol que tendrían que jugar. Uno se sorprende que aquí pareciera que estas personas están por encima del Estado, ¿no? Y de los ciudadanos, y en últimas tenemos que sufrir este tipo de prestadores de servicios, estas concesiones. Entonces usted me preguntaba, ¿qué hacemos? Mire, por eso es que una reforma constitucional profunda es muy importante, porque la verdad es que en el seno del Congreso actual encuentra uno que hay muchas personas que tienen intereses, como coloquialmente se llaman intereses creados, con estas propias empresas o negocios, de manera que no van a modificar lo que finalmente inclusive le da los recursos para elegirlos en esa institución tan importante del país. Por eso creemos que es oportuno, se ha hablado que en el proceso de paz se puede abrir la puerta a una constituyente, pero aún más allá de ese proceso hay temas que quedaron pospuestos en la constitución del 91 que tienen que abordarse nuevamente, y ya hemos visto que en el escenario congresional no hay posibilidad, hay que darle un mandato muy expreso a una constituyente para que haga reformas y modificaciones, que por ejemplo pase por evitar que en el país se presenten a licitar en la operación de servicios empresas que no se comprometan con la adelantar una agenda de inversiones muy importante, con proteger nuestros activos naturales, nuestras infraestructuras públicas, y adicionalmente con someterse al control que tiene que hacerle el Estado a las mismas, porque en el caso muy particular de Santa Marta, solo para poner un ejemplo, y que no me cabe la menor duda que eso también opera con el caso de la empresa Electricaribe en el Caribe, estructuran un modelo en que prácticamente no hay forma de controlarlos, ¿no? Y si usted no tiene forma de controlarlos, no los somete a través de una institución del Estado, menos los ciudadanos pueden hacerlo, que finalmente para que lo puedan hacer los ciudadanos lo tiene que hacer el Estado. Así es que nos parece que aquí, en este punto, como en otros puntos, tienen que haber cambios sustanciales, y ojalá el Estado también mejore su capacidad de pensar nuevamente en crear empresas públicas que o operen los servicios o tengan la capacidad de regular los servicios siendo accionistas mayoritarios de los mismos. Así la operación la entreguen un tercero eficiente. Pero no es entregar no solo la operación, sino prácticamente desprendernos de toda nuestra infraestructura y quedar condicionado en todas las empresas. ¿Qué diferencia hay entonces entre concesión y APP? Hombre, las APP es un modelo novedoso en comparación con las concesiones. Evidentemente hay una naturaleza de concesión en la APP, pero fíjate que la APP, planteada por ejemplo a 30 años como límite, plantea el retorno de todas las inversiones al Estado y le plantea unas obligaciones al inversionista, que inclusive este puede hacer
todas las inversiones, a diferencia de este modelo de concesionario de primera generación, en que la responsabilidad de la inversión quedaba a costas del Estado. Eso fue lo que pasó en el caso de Metro. ¿Por qué no hacen pero también en el caso de Electricaribe, ¿por qué no hacen inversiones en infraestructura? Simplemente porque la factura lo que hace es sufragar los gastos de la operación y de las utilidades de los dueños de ese negocio, ¿no? Pero no hacen inversiones que bien podrían hacerlo en la obligación de la propia factura, ¿cierto? Porque así no quedó establecido, y por eso es que hay que este modelo de APP, siempre que además esté adecuadamente estructurado en los pliegos licitatorios para adjudicación, puede ser mucho mejor que el modelo que actualmente tenemos. Pero sí, lo que sí ya hay es la concepción de entregar por parte de ciertos políticos la explotación de servicios a particulares, para que los particulares, inclusive colombianos o extranjeros, tengan aquí un negocio en el que se lucre prestando un servicio de mala calidad y además burlen todo tipo de control. Pues estamos a que cualquier figura que se le dé a esto va a ser violentada, digamos así. Así que hay que establecer un modelo, y este planteamiento de las APP y estos modelos de concesión de cuarta generación en teoría pueden funcionar en la medida en que, repito, ahora la educación. Doctor Caicedo, iba a decir una cosa: las APP no sirven para todo. Las APP pueden ser adecuadas para construir infraestructura vial, por ejemplo, pero son muy problemáticas a la hora de construir infraestructura social. Entonces, ojo con creer que las alianzas público-privadas son la solución para todos los problemas de inversión pública. Yo, por ejemplo, nosotros creemos que la construcción de infraestructura social tiene que ser de responsabilidad pública en el 100%. Sí, hospitales, colegios, universidades, el Estado tiene que construirlo, ¿cierto? Centros de desarrollo infantil, dejarle de todo a terceros, y que se ha ensayado ese modelo. Y nos hemos dado cuenta que no solo no funciona, es que ya la propiedad pública construida, además, inclusive en muchos casos con recursos públicos, porque luego se hacen concesiones a los particulares, ya ha pasado por ejemplo en colegios, resulta que tú no tienes ni siquiera la posibilidad de utilizar esa infraestructura para desarrollar programas, por ejemplo, de formación a nivel superior, ¿no? O de extender cualquier oferta académica para la comunidad, porque prácticamente ese bien público se privatiza, y por cualquier cantidad de años con lo que son impuestos de los ciudadanos. Parece que en materia social, y eso lo compartimos, tienen que ser inversiones del Estado. Y ya se ha demostrado que algunas vías han funcionado bien, carreteras, en fin, pero la operación inclusive de servicios públicos y la construcción de esta infraestructura, yo creo que hay que abrir un gran debate a partir de la experiencia esta que hemos tenido con nuestro país. Doctor Caicedo, ¿cuáles son? Doctor, ¿qué podemos concluir de esta convención y cuáles a partir de hoy son las proyecciones de Fuerza Ciudadana? Bueno, obviamente que aquí los asistentes, que son delegados de círculos que están en proceso de construcción, van a determinar cuál es el plan de acción, pero algunas ideas que hay para seguir de aquí en adelante es extender esta iniciativa a los pueblos del Caribe, a los municipios del Caribe, a las otras ciudades del Caribe. Y por supuesto eso supone desarrollar eventos que se han denominado, la propuesta que preliminarmente existe, son jornadas por el cambio y el fin de la guerra. Pues estamos por el fin de la guerra, estamos por la paz. Por una paz que obviamente abra la oportunidad a cambios profundos en la región del país. Y esos cambios tienen que plantearlo la gente. Entonces esa jornada son la oportunidad para que el pueblo decida, para que el pueblo hable, para que los ciudadanos se expresen. Al mismo tiempo también hay una iniciativa muy interesante, muy llamativa y novedosa, de adelantar una consulta a 1 millón de ciudadanos en el Caribe, ¿cierto? En torno a cuáles son esos problemas que más afectan el buen vivir de las personas, y cuál podría ser esa agenda de buen vivir, esa agenda de cambio, de dignificación de la calidad de vida de todos, ¿cierto? De todos, absolutamente de todos, que se pueda, a través de ese instrumento de participación, recoger. Fíjese que eso es lo que permitiría, junto con esas jornadas, estructurar
lo que se ha denominado una agenda, una plataforma, una propuesta de carácter regional. Si esto además se hace y se hace bien y se motiva debidamente la gente, miren, muchos costeños tienen también familiares en el interior del país. Muchas personas del interior del país viven en la costa y muchos caribeños también viven en el interior del país. De manera que por esta vía, somos una nación y lo que esto significa es la construcción de un movimiento que crece de lo regional, pero que tiene un propósito también en lo nacional. Por tanto, en la medida de la posibilidad, esto se pudiese replicar en otras regiones. Pero lo más importante ahora es que esto pueda avanzar, y de los 197 municipios que hay en el Caribe, del 10 millones y medio de habitantes aproximadamente que somos los caribeños, los costeños, ojalá por lo menos llegar a la mitad de esos municipios, ¿cierto? Y hablar con más de la mitad de los ciudadanos para que todo el mundo expresándose también, todo el mundo tenga la oportunidad de organizarse y participar. ¿Cuántos delegados quedan iniciando este proceso? Aquí llegaron aproximadamente 1.200 delegados que están representando alrededor de unas 14.000 personas, porque son círculos de entre 10 a 50 personas. Obviamente este es un proceso en construcción, pero lo interesante es que los delegados que están aquí tienen sus grupos de personas que los han respaldado para llegar a esta convención, que son, la verdad, sus familiares, sus vecinos, los amigos más próximos.